اللي بتحميني من كل الشرور، ماسك بيميني قلبي معاك مسرور. انت اللي بتحميني من كل الشرور، ماسك بيميني قلبي معاك مسرور. انت الرب الراعي على كتفك شايلني، تاخد المراعي وتحب تهاملني. انت الرب الراعي على كتفك شايلني. ¿Qué es el vertuvianismo? El vertuvianismo es un movimiento, comunidad católica con fines ecuménicos verdaderos fundamentados en la originalidad de la palabra. La doctrina, el reconocimiento de la divinidad y la humanidad de Jesucristo nuestro Señor como Dios y hombre verdadero. El reconocimiento de que únicamente Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador nuestro, el reconocimiento de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. El reconocimiento de la virginidad de María, Madre de Dios, en el reconocimiento de los santos y santas de Dios, rechazando el falso ecumenismo y toda contrariedad al verdadero cristianismo. Aceptando la originalidad del verdadero cristianismo desde Jesucristo y sus apóstoles, que hasta hoy en día existen en las iglesias de la sucesión apostólica, católica y ortodoxas. Porque en ellas se encuentra la verdad transmitida desde los primeros cristianos. La comunidad vertuviana busca restablecer la paz, la unidad, la vida y el bienestar de las comunidades cristianas de origen apostólica. Comunidades que han sido separadas por causas humanas y que hoy se busque restablecer su unidad como era en el principio, todos unidos en un solo cuerpo e iglesia como cristianos de origen. Es por eso que el vertuvianismo tiene la misión y su objetivo en alentar a los fieles a la unidad verdadera y sana en Jesucristo nuestro Señor. Pues nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Redentor de la humanidad, el Rey de Reyes e Hijo de Dios, lo ha afirmado así. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 21. De esta manera el vertuvianismo hace el llamado a la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Bendiciones a todos, somos los vertuvianos misioneros del Señor, paz, vida y bienestar para todos. Amén.